patriota, yo soy el presidente y esto es Patria Friki. Como siempre, no os habéis equivocado de canal. Os traigo unas noticias y la creadora de Loki ha hablado y nos ha contado cosas muy interesantes. También ha hablado sobre qué va a pasar con Loki en Doctor Extraño 2 y su universo de locura. ¿Quieres saber toda esa información? Quédate hasta el final del vídeo porque te va a interesar. También tengo noticias sobre Titan, sobre la tercera temporada de Titan, que se han revelado novedades, novedades muy interesantes. Y se han filtrado cosas de The Flash. Traigo un montón de noticias independientes. Tengo noticias sobre The Boys, como siempre. Sobre DMZ. DMZ, ¿quieres saber qué es DMZ? Quédate hasta el final del vídeo para saberlo. Os traigo un montón de noticias. Que como tengo tanto y es tan interesante, sin más dilación, comenzamos. Bueno, patriotas, os traigo un montón de noticias sobre DC. Vamos a empezar con Stargirl. Luego os tengo que traer novedades sobre Titan. Sobre The Flash, como ya os he prometido. Hay una información muy interesante sobre The Flash. Se han filtrado algunas cositas que son muy, muy, muy interesantes. Así que vamos con las noticias y rumores de DC. Bueno, patriotas, ¿qué noticia os traigo? A ver, como el día de agosto se estrena Stargirl, ya tenemos imagen de los tres primeros capítulos de Stargirl. Al modo de promoción, os han mostrado imagencillas. Mientras yo estoy hablando, os voy poniendo alguna de las imágenes. El resto de las imágenes solo los voy a dejar en la descripción. Y la descripción, mirad las cosas porque os traigo cosas muy bonitas y muy buenas en la descripción. Hay que echarle un vistazo. Ya os podéis encontrar con algún secreto en la descripción. No lo olvidéis, ¿eh? Echarle un vistazo a la descripción. Bueno, patriotas, oficialmente la serie que no importa a nadie, efectivamente, Peacemaker ha acabado de grabar. ¡Ya, no, qué guay! Y John Cena ya aprovechó para irse otra vez a la WWE y hacer sus cositas de luchador. Ya sé que no se importa, pero bueno, yo lo cuento porque me da la atención. Y además hemos tenido una foto fin de rodaje donde está todo el rodaje, James Gunn, John Cena, el malo. Y es que del malo vamos a hablar, del vigilante, ¿vale? Recordad que Freddy Strongman interpreta al vigilante y hemos podido ver alguno de su traje. Bueno, lo mismo que se viene en mi camiseta, ¿eh? No penséis que le estamos viendo muchísimo más. Eso sí, tiene pinta de parecerse un montón al vigilante de los cómics, efectivamente. Y además ya sabemos más o menos quiénes van a dirigir los capítulos de la serie de Peacemaker, efectivamente, porque te hablaba de Peacemaker, ¿cuál va a ser? Pues James Gunn dirigirá 5 capítulos, que no tienen que por qué ser los 5 primeros, los 5 que él decida. Luego tenemos a... tendríamos también a Brad Anderson, a Rosemary Rodríguez y a Jodie Hill. Rodríguez dirigirá un capítulo cada uno, o cada una. Y eso son las novedades que sobre Peacemaker... Bueno, patriotas, se ha estrenado ya el trailer de la tercera temporada de Titans. Y vosotros diréis, ¿ya lo hemos estrenado? No, hemos visto pequeños avances de Titan. Este es el trailer oficial de la tercera temporada de Titan. Os lo dejo en la descripción para que podáis disfrutarlo, porque ya sabéis que no quiero ningún problema de copyright. Y nada, la verdad es que si veis el trailer, está muy centrado en la Bat-familia. Tenemos a Oráculo, tenemos a Capucha Roja, al Espantapájaros, a Jason Todd. Espera, Jason Todd está muerto. Mejor, os enteréis vosotros en la descripción, que os lo dejo en trailer para que lo disfrutéis para vosotros, patriotas. Bueno, patriotas, ya sabéis que nuestra querida Harley Quinn se va a tomar un descanso del personaje. Es decir, Margot Robbie dice que tras el Escuadrón Suicida 2 se va a tomar un pequeño descanso del personaje. O muy bien. Bueno, patriotas, y es que hemos visto un feature detrás de las cámaras del Escuadrón Suicida. La película la va a dirigir James Gunn y este 30 de julio se estrena aquí en España. Y eso que en Estados Unidos y en otros países se estrena ya en agosto, sobre el 17, creo recordar, de agosto. Pero aquí en España se estrena el 30 de julio y en algunos países europeos. Ya, lo tenemos a la vuelta de la esquina, como quien dice. Y ha habido en este feature, en este pequeño avance detrás de las cámaras que hemos visto alguna sorpresa. Y hay dos personajes que no estaban anunciados. El de Double Down, o eso creemos, no lo sabemos con toda seguridad, y de Calendar Man, el hombre del calendario, y además lo interpreta, efectivamente, el hermano del director, Sean Gunn, que también hace de la comadreja. Bueno, es un dato muy importante que tenéis que saber. Bueno, patriotas, acaba de salir el rumor, la confirmación de que Jason Momoa va a estar rubísimo en Aquaman, el reino perdido de los Kingdom. ¡Buah! Lo ha dicho el propio Jason Momoa, que va a estar muy rubio, así que nada, estamos esperando las primeras fotos. Yo creo que es un poquito tarde cuando se incorpora el rodaje, ¿no? Amber Hill ya se supone que ha acabado más o menos sus tomas, Patrick Wilson también, y si ya está tan avanzado el rodaje, porque se incorporamos ahora, ¿no? Es un poco tarde. ¿Vosotros qué pensáis? Bueno, patriotas, ya sabéis que Colin Farrell interpreta a Oswald Cobblepot en la película de Batman, sí, la película de Matt Reeves, en la que está Robert Pattinson. Y ha hablado, ha tenido unas declaraciones en una entrevista y dice que, desgraciadamente, su personaje solo estará en 5 o 6 escenas de la película y que más o menos dura unos 9 minutos en pantalla. La verdad es que es poquito, pensábamos que iba a ser un personaje mucho más importante de lo que es en la trama. Así que supongo, me imagino, que aparecerá en posteriores películas si es que de Batman tiene segunda parte. De momento, queda bastante para que se estrene, así que nos ceñimos a declaraciones de...
Colin Farrell. Lo patriota, se han filtrado unas imágenes que ahora mismo están eliminadas de todas partes, así que si puedo la traeré en exclusiva, sobre The Flash, la película de Andy Muschietti, efectivamente, la que Arthur Miller hace de protagonista. Lo primero que hemos visto son las pruebas de cámara de Sasha Calle con su traje, con el traje de Supergirl. Son pruebas para saber cuánto le quedaba el traje, cómo estaba, pues este tipo de pruebas que se hacen ante las películas para ver qué tal queda, si hay que hacer retoques o no hay que hacer retoques. También es importante que hemos visto cositas del Batman de Michael Keaton, sí, como por ejemplo el Batmóvil que llevó en el 89, sí, el mismo Batmóvil que llevó en el 89 estará en la película de The Flash, y la Batcueva, también la Batcueva de Keaton, también la hemos visto, qué guay. Lo más raro, lo más extraño de todo es que hemos visto a Ezra Miller vestido de Barry Allen, pero tenía como una especie de doble, otro actor que era exactamente igual a él, y que parecía que era como una especie de doble. ¿Será un doble de otra dimensión? O lo más probable es que sea un doble de luces. Es decir, sea la persona con la que toman las medidas de la luz, que tiene el mismo tono de piel más o menos que el actor, para que así sepan más o menos si hay que maquillarle más, si hay que maquillarle menos, si hay que variar algo de la luz, etc. Ese tipo de cosas que se hacen normalmente en un rodaje. ¿Vosotros qué creéis? ¿Es un doble de luces? ¿O que es que va a haber dos barriales? Bueno, patriotas, ya sabéis que os tenéis que suscribir, darle a la campanita a todos para que llegue a vuestro correo electrónico y teléfono móvil todas y cada una de las notificaciones, efectivamente. Darle like, así. Y ya sabéis que qué más tenéis que hacer. Dejadme en los comentarios. Interactuar. ¿Por qué os pido esto? Porque así podemos hacer que crezca el canal. Cuanto más interactuáis, cuanto más like le deis, cuanto más comentarios dejéis, cuanto más tendéis a los corazoncitos, me dejéis, no sé, pues un tío haciendo así o una manita haciendo así en los comentarios, más compartiré los vídeos y más podremos crecer todos y más podremos crear una comunidad increíble de patriotas. Y mejores vídeos os podré traer, me podré comprar mejor equipo y os podré traer mejores vídeos. Así que ya sabéis, compartir en la medida posible que podáis estos vídeos y sobre todo interactuar. Nada, sin más dilación, continuamos, patriotas. Bueno, patriotas, os traigo un montón de noticias sobre Marvel. Tenemos cosa de Miss Marvel. Tenemos cosa de Loki. De las cosas de Loki son muy importantes. De Doctor Extraño 2. Hay novedades sobre ciertas cosas y ciertas declaraciones. Están muy relacionadas con lo de Loki. Ahora os lo diré. Sobre Ojos de Halcón, que se incorporan algunos actores. Sí, a esas alturas del rodaje se incorporan actores al rodaje de Ojos de Halcón, por increíble que parezca. Así que tengo un montón de novedades para vosotros. Así que sin más dilación, continuamos. Bueno, patriotas, el veterano actor Simon Callow se incorpora al rodaje de Ojos de Halcón, de Han Ai. ¿Qué papel va a hacer? No lo sabemos, no estamos seguros. Seguramente tenga algo que ver con el pasado de Clint, y tenga algo que ver con el espadachín, a lo mejor una versión mayor de espadachín. Recordad que el espadachín lo va a interpretar Tony Dalton. No sabemos exactamente qué papel puede ser, ¿vale? Hay algunos rumores que puede ser Ringmaster, tiene que ver que es el que entrenó a Ojos de Halcón y ha entrenado a algunos villanos como Taskmaster, como Trish Shaw, que se comenta que puede ser uno de los villanos de esta serie, junto con el payaso de Clown. Bueno, no sabemos. A lo mejor es Ringmaster o no. ¿Vosotros qué creéis? ¿A quién creéis que interpretará Simon Callow? Déjame eso. Bueno, patriotas, Emilia Clarke ha aclarado algo más sobre qué papel va a interpretar en Secret Invasion, Invasión Secreta. Y dice que va a ser una espía muy bien entrenada, ¿eh? Con mucho carácter, un carácter muy fuerte y además con algunos poderes. ¿Quién cree que puede ser? Hay gente que sospecha que puede ser Abigail Brand, la directora de S.W.O.R.D. en los cómics. Pero yo sospecho que puede ser Jessica Drew, que también es. Ya sabéis que Jessica Drew es Spider-Woman. ¿Vosotros quién creéis que puede ser Jessica Drew, Spider-Woman o quizás sea Abigail Brand? Dejadme en los comentarios. ¿Y quién os gustaría? Bueno, patriotas, mucho corre el rumor de que Miss Marvel, Kamala Khan, no va a ser una inhumana. Parece ser que han decidido que no sea una inhumana. Y si no es una inhumana, ¿cómo va a conseguir sus poderes? Pues al parecer hay brazaletes mágicos que le van a dar sus poderes. ¿Pero van a ser los mismos poderes que en el cómic? Pues hay sospecha de que no, de que sean poderes completamente diferentes. Estos poderes y alguno más que le metan como a mejor proyección de rayos o alguna cosa en este sentido. Y parece ser que Kanran, en los cómics es un amigo, un antihéroe amigo, de moral dudosa, un inhumano, vamos, de moral muy dudosa, aquí va a ser el villano de la serie. Y evidentemente parece ser que no va a ser amigo de Kamala, o al menos ser amigo de íntimo de Kamala. A lo mejor es amigo a ratos o según le conviene. Bueno, no sabemos realmente. Bueno, patriotas, ¿qué noticias os traigo? A ver, Kathy Herron, que es la directora de Loki, parece ser que solo firma por una temporada de Loki. Es decir, no será la directora de la segunda temporada de Loki. Ya la confirma, dice que quiere hacer sus propios proyectos. Es en el futuro Marvel Studio quiere contar con ella y estaría encantado, pero que de momento se quiere centrar en sus propios proyectos. Por lo tanto, no va a ser la directora de la segunda parte de Loki. No, eso no va a ser. Esto me lleva a mí a dudar de que pueda haber una segunda temporada. Eso es una teoría propia, ¿vale? No quiero decir nada. Marvel lo ha confirmado y de momento tenemos que hacer oficial que va a haber una segunda temporada de Loki. Pero teniendo en cuenta que nadie está trabajando en los guiones, el Loki va a aparecer en Doctor Strange 2 y en los universos de la locura según The Hollywood Reporter. Se va a estrenar para el 2023 seguramente la segunda temporada. Que la directora ha abandonado el proyecto.
que no he pensado de que va a ir la segunda temporada, porque Katie Herron dijo que ella solo fue fichada para la primera temporada, que ella no sabía cuando cogió el proyecto de Loki que iba a haber una segunda temporada. Raro y extraño, ¿verdad? Además de eso, ha comentado algo sobre la escena final, lo de la VT, lo de Loki llegando a una VT divergente, distinta a la que conocemos. Y claro, sus palabras han sido un poco ambiguas y se han malinterpretado. Alguna gente cree que al crearse varios, que hay varios multiversos y que hay diferentes AVTs y que en realidad se le ha llegado a una VT distinta a la suya. Pero claro, según una nueva serie nos han comentado que solo hay una VT. O al menos yo entendí eso. ¿Puede ser que esté equivocado? Puede ser. Dejadme en los comentarios si vosotros creéis que es así. Pero yo lo que creo es que Sylvie o Locke se enfrentó contra alguno de los Kang que han llegado justo en el momento, porque tener en cuenta que la VT está fuera del tiempo, y llegaron estos Kang. Derrotaron a Locke, a Sylvie, y como se pueden viajar a través del sitio donde está, del vacío, donde está Sylvie, a cualquier parte, viajaron al justo en el momento de la fundación de la VT y ellos se pusieron como los fundadores de la VT. Es decir, que lo de la sagrada línea de tiempo, es decir, que la variaron. Por eso Mobius no reconoce a Loki cuando lo ve, porque probablemente los habían borrado de existencia. También le dijo Kang a Sylvie que podían hacer lo que quisieran con la línea, con la sagrada línea temporal, una vez se hicieran con el poder, que eso era una de las cosas que les ofrecían. La verdad es que es todo bastante lioso. Hay que recordar que tanto en The Falcon como en The Winter Soldier como en WandaVision, tanto directores, productores, Kevin Feige y guionistas no se pusieron de acuerdo y dijeron cosas bastante contradictorias unos de otros, y están todavía intentando ponerse de acuerdo de qué va la cosa. ¿Vosotros qué creéis que pasa al final de Loki? Dejármelo en los comentarios. Bueno, patriotas, ¿qué noticia nos traigo? A ver, es una noticia un poquito rara. Y es que Ryan Reynolds ha vestido de Deadpool para producir una película que ha hecho Ryan Reynolds. ¿Y qué película es? Free Guys. Free Guys es una película que produce Disney, pero que no tiene nada que ver con los superhéroes. Pues aparecía Ryan Reynolds patrocinando su propia película disfrazada de Deadpool. Pero no venía solo, venía con Korg, el bicho de piedra que hemos visto en Thor Ragnarok. Y es la primera película que a todos nos encanta. ¡Sí! Pues se han gastado un dineral, no entendemos por qué, para hacer este chiste estúpido y patrocinar Free Guys, que se han gastado un dineral solamente para decir que oficialmente Deadpool y Korg, es decir, los personajes de Deadpool y cualquier personaje del UCM, están en el UCM cuando ya sabíamos, cuando ya lo han hecho oficial. Así que se han gastado un dineral para una tontería de anuncio. Así me encanta, que se tire el dinero a lo tonto. ¡Qué guay! Bueno, patriotas, a ver, os traigo una notición del tanto. Como ya suponíamos, como ya sabíamos todos, el supervisor Ryan Reynolds va a estar en el futuro proyecto del UCM, así lo han dicho gente como Kevin Feige. Tanto el supervisor como Ryan Reynolds va a estar en el futuro proyecto del UCM. Bueno, no sabemos, pero va a estar en el futuro proyecto del UCM. Bueno, patriotas, ¿qué noticia os traigo? Kevin Feige ha hablado sobre Venom. Y ha dicho que Venom puede estar en el UCM. Sí, ha dicho que entre ahora y nunca. Es decir, que puede ser que se incorpore en el UCM en cualquier momento del futuro. O puede ser que no lo esté nunca, que nunca se sabe. Pero bueno, Venom se puede incorporar a lo mejor o no al UCM. Bueno, patriotas, ¿qué noticia os traigo? Y es que Rachel Weisz y David Harbour, que interpretan a Melina y a Guardián Rojo en Black Widow, pues dicen que ha firmado para múltiples películas en el UCM. ¡Qué guay, qué genial! Es decir, que los podremos ver o no en futuros proyectos del UCM. Y además Harbour ha dicho que estaría encantado de volver a interpretar a Guardián Rojo en cualquier otra película del UCM, incluso de tener su propio spin-off. ¡Wow, madre mía! Tener spin-off de Guardián Rojo es una cosa que todos habéis pedido y que es maravilloso, que queremos ver a Harbour vestido con el traje de Guardián Rojo. ¡Qué guay! Bueno, patriotas, os traigo una noticia rápida. Y es que parece ser, según The Hollywood Reporter, que Loki estará en Doctor Extraño 2 y en su universo de la locura. ¡Joder! Que Loki estará en Doctor Extraño 2 y en su universo de la locura, según The Hollywood Reporter. Bueno, patriotas, Kevin Feige ha dicho que se va a reunir con los directores y productores de las futuras películas de Marvel para aclarar las reglas del multiverso. Y vosotros diréis, ¿ahora intentan aclarar las otras? Bueno, había alguna reunión anterior donde se han aclarado algunas reglas, pero ha sido muy básico, muy básico. Ahora se van a fijar las reglas del multiverso. Entonces diréis, tarde, sí, yo también lo creo mismo. Muy tarde, efectivamente. ¡Pero se van a reunir, que es lo importante! Bueno, patriotas, ya sabéis que si llegamos a los 100 suscriptores y 500 visualizaciones en un solo vídeo, haremos el fanmade soñado. ¿Qué es eso? Vosotros me dejáis en comentarios qué cómic os gustaría ver adaptado. Y elegiré qué personajes van a participar en ello. Y evidentemente qué actores lo van a interpretar. Además, elegiré el argumento de qué irá este fanmade. Y sobre todo, quién lo va a dirigir. Puede ser una persona o pueden ser varias. Y vosotros lo único que tenéis que hacer es dejarme en comentarios qué cómic os gustaría ver adaptado. Así de simple, así de sencillo. Traigo varias noticias de independientes. Esta vez estamos bastante llenos de independientes. Tenemos cosas sobre The Walking Dead. Tenemos cosas sobre el Millerverso. Y tenemos cosas sobre DMZ. ¿Qué es DMZ? Pues ahora lo vais a saber. Y sin más dilación, continuamos. Bueno, patriotas, ¿qué noticia nos traigo? Y es que ya tenemos tráiler de la undécima temporada y última de The Walking Dead. Así que os lo dejo en la descripción como siempre y a disfrutarlo. ¡Qué guay!
Bueno, patriotas, os tengo que hablar de un proyecto del Millard World. De momento no sabemos fecha de estreno ni si va a ser una película o una serie, pero hay en producción, o en preproducción más bien, The King of Spite. Al parecer es uno de los mejores cómics de Mark Millar y seguramente haga un cambio. No creo que se parezca tanto como es el cómic. Al parecer el cómic trata sobre un viejo espía que tiene que enfrentarse a su propia mortalidad. No sabemos si porque alguien quiere matarle o está a punto de morir por cáncer, por enfermedad, por venenos, etc. Se tiene que enfrentar a su propia mortalidad y a los monstruos tanto internos como externos. Yo me imagino que lo de monstruos será un poco más, por eso, a nivel interno, ¿no? Pero King of Spite está en preproducción y no sabemos cuándo se estrenará. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Os gustaría ver King of Spite de Mark Millar en Netflix? Déjame en los comentarios. Bueno, patriotas, el teaser trailer de Eid de Last Man acaba de ser publicado. ¿Por qué se publica un teaser trailer? A ver, es un teaser trailer, ¿eh? Que son todo imágenes animadas. No pensé que hay alguna imagen de la peli de la serie, ¿no? No vaya a ser que... ¡Oh! Y el teaser trailer que hemos visto es para decirnos que la fecha de estreno es el 11 de septiembre. 11 de septiembre en Hulu se estrenará Eid de Last Man. ¿En España cuándo llegará? No tengo ni puta idea. ¿Dónde? Tampoco tengo ni idea. ¿Vosotros qué creéis? ¿Dónde creéis que llegará? ¿Y cuándo? Veo los comentarios. Bueno, patriotas, os tengo que hablar de DMZ. DMZ es la nueva serie de Netflix y que trata sobre un grupo, una guerra civil que ha habido en Estados Unidos, ¿vale? Una guerra civil que ha habido en Estados Unidos en un futuro cercano. Y hay una zona que está desmilitarizada, que es la zona de Manhattan. Y de eso trata la serie, de esa pequeña zona de los Estados Unidos que está desmilitarizada. La verdad es que dicen que es una serie bastante política y que va a tratar temas bastante sociales. Es una serie bastante adulta, por lo que comen. Ava DuVernay, que está dirigiendo ahora mismo Naomi, va a dirigir también esta serie. No va a estar sola, va a estar Ernest Dickinson, que lo va a dirigir. Más o menos cada uno de los capítulos va a estar compuesto por cuatro historias de los diferentes personajes que van apareciendo en DMZ. Es una serie pues bastante interesante, bastante que lleva bastante tiempo en el este, y en el blog de superhéroes, en el blog de superhéroes de Álvaro, os dejaré en la descripción para que veáis todos y cada uno de los personajes, porque esto es como los videojuegos. Había tres actores que habían sido dichos, pero no sabemos qué personaje iban a interpretar, y finalmente ya sabemos qué personaje van a interpretar, así que se va a bloquear el logro y os podemos comentar qué tres personajes van a interpretar. Os dejo la descripción porque es mucho mejor que lo leáis vosotros con toda tranquilidad quiénes son todos los actores y los personajes que van a interpretar. Y leer con tranquilidad cuáles son los actores y los personajes de DMZ. Si aprovechéis para que suba completamente, recordad darle like, ¿vale? Eso es. Y os traeré más noticias de este estilo. Bueno, patriotas, os traigo algo de animación. Sí, esta vez es poquito. Tenemos algo sobre la Young Justice. Ahora lo comento a continuación. Y que lo que debemos hacer es comenzamos con la animación. Bueno, patriotas, ya tenemos la fecha de estreno de la cuarta temporada de la Young Justice. ¡Sí! Y nos ha traído un pequeño trailer que os pondré en la descripción. Y es el 21 de octubre. 21 de octubre se estrena la cuarta temporada de la Young Justice, que son más los titanes que la propia serie de Titans, porque se parecen muchísimo más a lo que son los titanes. ¡Qué guay! Bueno, patriotas, ya sabéis que tienes que estar suscrito para poder ver los vídeos especiales que están ocultos. Solamente para vosotros, para suscriptores, para nadie más. Si no estás suscrito no lo vas a poder ver, porque como os he comentado, están ocultos. Lo que tenéis que hacer es dejarme un medio de contacto y yo os enviaré el enlace. Lo podéis hacer por cualquiera de mis redes sociales, que están apareciendo en pantalla en estos momentos, o en otros momentos a lo largo del vídeo, que también voy a dejar evidentemente en la descripción a la que tenéis que ir. ¿Vale? Mandarme el enlace si estáis suscritos para que yo os pueda enviar en exclusiva estos vídeos exclusivos solamente para suscriptores. Y tiene que ser suscripción pública para que yo la vea y sepa de verdad que estáis suscritos, ¿de acuerdo? Así que sin más dilación, continuamos. Bueno, patriotas, os tengo que hablar de los próximos videojuegos y evidentemente hay sobre todo un DLC que os ha llegado en agosto de un videojuego muy importante. Así que sin más dilación, continuamos. Bueno, patriotas, ya sabéis que para el DLC de Marvel's Avengers, este mismo mes de agosto, se va a estrenar el The War of Wakanda, es decir, la Guerra de Wakanda, centrado en Pantera Negra. Y como está centrado en Pantera Negra, pues vamos a tener dos nuevos personajes relacionados con Pantera Negra, o dos nuevas pieles, una nueva historia y un montón de wakandianos diferentes. Ya sabéis que más o menos han dicho que los DLCs van a ser unas 25 horas nuevas del videojuego. Y estos DLCs vienen a ser cada uno unas entre 5 y 8 horas, así que suponemos que The War of Wakanda durará eso, más o menos. No sabemos esto de duración porque todavía no han anunciado, pero entre 5 y 8 horas más o menos durará el DLC de War of Wakanda. Pues nada más, agosto tenemos War of Wakanda. A ver, patriotas, si has llegado hasta aquí, te tengo que dar una pequeña sorpresa que te voy a decir a continuación. Bueno, hemos hablado, como ya sabes, de DMZ, hemos hablado también de Idle Last Man,
de The Walking Dead, hemos tenido información sobre el Miller Wolf, también se ha tenido información sobre el Injustice, sobre el nuevo DLC de, efectivamente, de Marvel Avengers, nos hemos tenido información sobre Loki, Doctor Extraño 2, Miss Marvel, ha habido novedades sobre The Flash, sobre los Titanes y sobre Stargirl. Para vosotros os las he traído y las he recopilado para traerosla aquí. Pero sobre todo os tengo que decir, ya han salido las nominaciones de los Emmy 2021, que haré un vídeo en exclusiva para vosotros comentando todas las novedades, lo que yo creo que va a pasar, lo que yo creo que va a suceder en los Emmy, y ya veremos a ver. Pero hay muchas novedades muy interesantes sobre los Emmy, así que estar atentos a los próximos vídeos porque traigo un vídeo especial sobre los Emmy 2021. Y ya sabéis que Patria Freak es un refugio para los que son diferentes y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y muchas gracias y seguid disfrutando. Había enfurecido ahí sobre el Emmy 2021. Emmy.